huge day for me. Hey, what are you doing there? Pour a little kidney, boys. Se acabaron las partidas de póker al uso con whisky y mujeres rubias, con tahúres y humo, con miradas torvas y a veces hasta con balazos. Ahora el póker se ha convertido en un juego casi intelectual, con su cálculo de probabilidades y su estrategia. Un juego que tratan de situar al nivel del ajedrez. ¿A qué se debe ese cambio? Probablemente al interés de las casas de apuestas internacionales que han visto en España un mercado emergente al que pronostican un futuro de esplendor. De ahí ese fenómeno que se ha bautizado como la fiebre del póker. Las casas de póker han diseñado un prototipo de jugador ideal para ellos. Joven, entre 20 y 35 años, nivel cultural alto, buen poder adquisitivo. Por poner un ejemplo, Leo Margiets, catalana, jugadora profesional de póker, el modelo a seguir. Soy Leo Margiets, jugadora profesional de póker, patrocinada por la sala online 888.com, y este año he logrado en Las Vegas el mejor resultado conseguido por un español en el campeonato del mundo después de Juan Carlos Mortensen, logrando una 27ª posición de entre más de 6.500 participantes y siendo además la última mujer en pie. Tiene 27 años, una brillante carrera empresarial a sus espaldas, habla 5 idiomas y desprende seguridad en sí misma. Leo Margiets podría ser alta ejecutiva en cualquier compañía financiera o tal vez directora general de una empresa tecnológica. Pero la ha atrapado la fiebre del póker. Juan Manuel Pastor, con estudios de ingeniería industrial y licenciado en ciencias de la comunicación, abandonó su trabajo arrastrado por la misma fiebre. Hoy es uno de los jugadores profesionales más conocidos en todo el mundo. La vida de un jugador profesional es, dependiendo si juegas más en internet o juegas menos en internet, o juegas más en vivo o juegas menos en vivo, pues yo en enero, por ejemplo, estoy en casa 10 días. Por ejemplo, tengo 3 hijos, claro, y además a mí me gusta mucho los niños y mis hijos, y no puedo, llevo 3 años sin estar en rollo con ellos, o sea, la vida muy muy jodida. Hay también chicas, como pueden ver ustedes, no todos, no son puro macho acá, ¿no? Si tú es una buena partida, lo que te digo, si tienes que estar 3 días jugando, bueno, tienes que estar 3 meses. Aquí vemos de todo. Lo bueno que tiene el póker es que es el juego más democrático que existe. Es cansado, la verdad, es que es más dura la mina, cuidado. La fiebre del póker ha contagiado no solo a profesionales del juego, sino a todo tipo de personas. Cuando cae la noche, Elena, una ama de casa madrileña, se refugia en un pequeño despacho de su vivienda. Enciende el ordenador, pincha en un icono y, magia de la red de redes, se traslada a un casino. Virtual, pero casino. Póker, modalidad Texas Hold'em. Hagan sus apuestas. Cuando ya la casa está tranquila, me quedo sola, me voy al ordenador y es cuando estoy jugando. Es que te enganchas, porque voy a poner un ratito para a ver si me entra sueño, pero a lo mejor te pones, voy a ponerme medio al día, a lo mejor pues te tiras 2 horas, 2 horas y media. Algo similar a lo que le ocurre a Álvaro Gorriz, estudiante de Derecho. Sale de la universidad y se dirige a su casa, donde le esperan horas de concentración frente al ordenador. Juego casi todos los días, pues eso, cuando llego de la universidad me dedico mínimo 3 horitas al día y es eso, en vez de tener otra afición, llego a mi casa, enciendo el ordenador y me pongo a jugar al póker. El jugador online hoy día sigue siendo hombre, masculino, es relativamente joven, de 20, 35, 40 años, que se siente cómodo con las nuevas comunicaciones, con las tecnologías, que está dispuesto a comprar un libro en Amazon, que se siente también cómodo con el e-commerce y sobre todo, pues en el caso del póker, pues es un nivel relativamente medio alto, de poder adquisitivo, y bueno, en el caso de las apuestas deportivas, pues suele ser un amante del deporte, ¿no? Una persona que compra un medio, está interesado en los medios deportivos y también que suele practicarlo, pero el jugador de póker también suele ser, pues también hoy día, gran parte viene de las universidades.
España hay 1 millón de personas que juegan al póker por lo menos una vez al mes, preferentemente a través de Internet. La modalidad reina es el Texas Hold'em. Le llaman el Cadillac del póker. 2 cartas ocultas para cada jugador, y sobre la mesa, 5 cartas que los jugadores utilizan para hacer la combinación que les resulte más beneficiosa. 3 de las cartas se descubren a la vez, las otras 2 se muestran de una en una tras cada apuesta. Se acabó el viejo póker tapado. Nada de timbas clandestinas en antros de aire viciado. Ahora se trata de mostrar el lado positivo del póker, al que los que cuidan de su imagen ya presentan como un deporte. No tiene nada de malo jugar a las cartas por la buena. Entonces, creo que debemos quitar el estigma que había de que no somos diablo ni yo. O sea, ahora es normal. O sea, ¿qué hace tu hijo? ¿Juega al póker? Ah, pues muy bien. O sea, ahora los padres están orgullosos, orgullosos, entiéndeme. O sea, no tienen nada que ocultar. Pues su hijo puede jugar al póker o quien sea. Antes era como, es jugador, Dios mío, Dios mío. Una de las cosas que a veces nos ha perjudicado más, si quieres, al mundo del juego, son muchas de las películas que hemos visto, ¿no? Esas películas antiguas donde las partidas de póker, los cowboys jugaban y al final terminaban un poco, sus diferencias terminaban a tiros. Todo eso hoy en día ya se ha cambiado, ¿no? Ya la gente no ve nada pernicioso en asistir a un salón de juegos, el asistir a un casino, el asistir a un espacio como el que hemos abierto aquí en el centro de Madrid. Hoy juegan al póker amas de casa y estudiantes, médicos y arquitectos, jubilados y catedráticos. Principalmente soy estudiante, luego también hago trabajos ocasionales, pero soy estudiante de derecho. Yo realmente empecé a jugar por diversión, con algunos amigos, y luego me llevo con esta historia del póker deportivo, de este póker de torneo que está tan de moda, y la verdad es que estoy enganchado. De repente un buen día me enteré que había un torneo donde había cierto dinero en juego, y a partir de entonces la verdad es que me divierte muchísimo. Internet lo que te permite son partidas de céntimos, por lo tanto es otra opción a que cualquiera puede jugar al póker. Antes, si te querías entrar a una partida de póker, tenías que ir al casino, tenías que ir a una timba de gente de mediana o mayor edad, por lo tanto no tenías solvencia, no tenías dinero para sentarte. Internet abre la posibilidad de jugar por 10 céntimos, cualquier jugador, eso ha hecho que haya mucha más gente joven. Aparte, ven que al ser un juego de habilidad tienes la posibilidad de ganar dinero. Yo entré como, creo que como mucha gente, pues un domingo por la tarde, aburrido, buscando un juego por internet y tal, en el que pasar el rato, y yo había estudiado guión. Y vi que alguien me encantaba, pero vi que estaba muy incierto como para ganar dinero a corto plazo. Alguien me comentó esto, tenía tiempo libre, empecé a ver cómo era. Empecé en apuestas de 1 céntimo, 2 céntimos, por no perder dinero. Y bueno, me empezó a gustar, me empecé a ganar algo de dinero y poco a poco me he acabado enamorando del tema y parece que ahora sí que me estoy sacando como para vivir medianamente bien. El mercado español está que arde. Al menos 6 casas online de apuestas multinacionales luchan por atraer a los jugadores españoles. Promociones especiales, programas de televisión, publicidad en las camisetas de fútbol. El mercado es muy goloso. Bueno, el mercado español es muy importante en el sector, sobre todo aquí centrándonos en Europa. Es un mercado quizás el que no ha explotado.